¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más. Estamos aquí con Oliver y Benji, como quien dice, ¿vale? Jóvenes, guapos y además los líderes del equipo y jugando súper bien. Tenemos a Marcos, tenemos a Ibai. Bienvenidos, ¿cómo estáis? Hola, muchas gracias. Muy bien. No, gracias a vosotros por venir. Bueno, empezamos el ritual con Kitchen Art, que es donde grabamos todo esto y hace unas cocinas estupendas. Entonces, antes de que os manchéis, que no creo que os manchéis hoy mucho, os voy a poner el delantal, os lo atáis vosotros. A María Ángeles, que es tu madre, ya le vamos a mandar un beso. Tu hijo se va a poner un delantal y va a cocinar. O sea, sorprendentemente lo hemos conseguido. ¿Te parece o no? Sí. Mándale un abrazo a tu madre o algo, dile algo. Un beso, mamá. Como veis, tenemos mogollón de discurso preparado. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal vais? ¿Qué tal el equipo? ¿Cómo os veis? Pues muy bien. Creo que este ha sido un año muy bueno para todos. Al final, lo importante es lo colectivo y lo colectivo está yendo fenomenal, así que estamos felices y con ganas de que siga creciendo. Me ha dicho que vais todo el día juntos, que parecéis pareja, ¿no? Sí. O sea, rubios, guapos, tal, y todo el día juntos no dais que hablar, ¿no? No, ya vamos, cenamos y comemos prácticamente. Esto se va así, ¿no? Sí, sí, tú te lo puedes poner como quieras, ¿eh? Quiero decir que esto es atrezo principalmente, quincenar, que se vea bien que sí, sea. Comemos y cenamos prácticamente casi todos los días. Más que nada porque seguimos la misma dieta. Paleo. Eso es. Así vamos que a hablar también de la paleo para que todo el mundo así que la ubique un poco. Comemos y cenamos prácticamente todos los días y bueno, a la hora de entrenar también más o menos hacemos lo mismo, así que estamos. Es importante, ¿no? Que a la hora de trabajar dentro de un equipo deportivo como sois vosotros, que la manera de tener una actitud cómplice pasando muchas horas juntos se tiene que notar al final y se tiene que generar conviviendo y rozándote, no solo entrenando. Sí, no, y eso creo que es bueno para nivel individual y bueno a nivel colectivo, que haya buen ambiente y todo es importantísimo para un equipo y creo que también es una de las claves de este año, de nuestro equipo. La verdad es que este año el equipo mola, es decir, el equipo ha conseguido cosas súper importantes, llegar a la final, está en mitad de tabla, es decir, hostia, esto quién nos lo iba a decir en septiembre, y se nota una energía muy positiva dentro del campo y los aficionados lo pasamos bien, o sea, la verdad es que lo habéis conseguido, si el objetivo era este, lo habéis conseguido. Nos alegramos. Mister, lo estamos haciendo bien. Por cierto, otra cosita, hemos hablado de la paleo, contarme qué es la dieta paleo o contárselo, porque esto de repente no está, no todo el mundo lo tiene ubicado. Bueno, pues es una dieta basada en la era del paleolítico, entonces pues cazar, pescar y recolectar, pero no sembrar. Y recolectar, pues eso, verduras y frutas de temporada, carnes magras y pescados, como quien dice. Y claro, nada de leche, nada de lácteo, nada de derivados, nada de embutidos, nada. ¿Algún ahumado podría ser? Tampoco. Nosotros ya te digo que nos basamos eso en pescado fresco, pescado blanco, pescado, bueno, salmón también fresco, que lo conseguimos de. Es complicado conseguirlo, sí, ¿no? Nos lo traen de lejos. Y pues eso, carnes es también específicas de vacas. No sé, si os ve, quiero decir, evidentemente yo no la sigo, ellos sí, se nota la diferencia, ¿vale? Yo como de vez en cuando pasta y arroz y ellos no comen nada de esto. Entonces lo que hacemos es con la dieta recrear cuando el hombre, lo que decíamos, cazaba, pescaba y recolectaba, porque no se plantaba, ¿no? Es decir, la idea es, ¿por qué comemos lechuga? ¿Por qué comemos patata? ¿Por qué comemos tomate? Porque primero, patata y tomate ha venido de fuera, es decir, esto no se podría incluir, y segundo, hay que plantarlo y hay que, entonces, claro, hace muchos años no había manera, no te ponías una huerta, ¿no? O sea, era como, vamos detrás de mamut hasta que el tío se canse y cuando se canse, zasca y con lo que hay alrededor hacemos un guiso, ¿no? Eso es. Es un poco la idea. Bueno, es la idea. Pues aprovechando un poco el tema de la dieta paleo, ya que nos ha quedado un poco claro, lo que vamos a plantear como plato es un tartar, que parece que está últimamente muy de moda los tartares. Entonces, la idea del tartar es, o la historia del tartar es, los jinetes mongoles, los jinetes tártaros, fueron los jinetes que más conquistaron territorio a nivel de otros imperios que conquistaron. Entonces, esta gente detectó un problema bastante lógico, y además lo detectaron el primer día, y es que se iban a conquistar y no había tierra, o sea, no había animales, no podían comer. Entonces, ¿qué plantearon ellos? Lo que hacían era, con las piezas de carne, las embadurnaban con unas mezclas de especias, de sales y demás, y las ponían debajo de la silla del caballo. Entonces, una vez que se ponían a cabalgar, el sudor del caballo, digamos, joder, pues un poco guarro, pues que esto estamos hablando, no del paleo, pero un poquito más adelante, había que hacer una especie de embutido, una carne que se pudiera conservar y que se pudiera comer. Entonces, de ahí viene un poco el tartar. Hay otras versiones, y de hecho,
en el tartar de pescado nos volvemos también un poco a la historia, y es que no había manera de conservar los pescados. Entonces el cítrico, en este caso el limón, lima, los vinagres, lo que permiten es aislar el desarrollo bacteriológico y conservar la vida útil más del pescado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es un tartar, en este caso lo vamos a hacer de salmón y le vamos a dar un toquecito un poco diferente con un poco de aguacate, un poco de mango. Y lo que vamos a hacer siempre, y esto ya os lo recomiendo, es si trabajáis con tartar para hacerlo de pescado, conviene que alguna parte del tartar sea con un pescado, el mismo pescado pero ahumado, porque lo que le va a hacer es potenciar el sabor y lo va a hacer mucho más rico. ¿Coméis salmón ahumado habitualmente o no? No, normalmente no. ¿Grasa, mucha grasa el salmón o por el tipo de conservación? O sí, por... no, el salmón o sea, lo traemos, se congela y luego como... Vale, pero natural, siempre sí, natural. Sí, sí, fresco, sí. ¿Cómo vais con los cuchillos? Bueno, nos defendemos, ¿no? Dice, ganas tenemos, de experiencia ninguna, pero ganas todas las del mundo. Sí, sí. Venga, ¿aguacate? Venga. ¿Vas con aguacate? Sí. Uno que esté blandico, eso es. ¿Te toca mango? Ah, yo empiezo con aguacate también, ¿no? No, no, con pero si, aguacate, si tenemos que cortar medio aguacate y medio mango, ¿vale? O sea, no hay que hacer mucho. María, ¿tu chica cómo se llama? Ingrid. Ingrid también sabe coger un cuchillo, no darles duro. Que saben hacer una tortilla, que lo pueden hacer, que no les pasa nada. A ver, ¿cómo estamos cortando el aguacate? Sí, si lo que vamos a hacer es un gajo de aguacate para que se corte fácil. Aguacate, vamos bien. ¿Lo metemos un poco más el cuchillo? Sí, yo creo que... Tú, a ver, cuidado, espera con los dedos. Espérate que luego me llama mi peregrino y me ha echado una bronca del 15, ¿sabes? Ah, me has puesto el aguacate trucado. Que no, tío, ahí está, ahí está, vale. ¿Qué quieres, sacar el hueso o quieres ir a cortar este trozo? ¿Tú qué quieres? ¿Doble o nada? Le meto hueso. ¿Le meto hueso? Algo que se hace ya. A ver, bueno. Tú. A ver, voy yo. Venga, vamos a hacer una cosa, mira. Si vamos a cortar un poco, si es nada más. Has cambiado el cuchillo. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Uno de Bilbao, está todas, ¿eh? No jugaréis al póker. ¿Has visto? Esto está complicado. No, pues está complicado. Como que tenemos mango de temporada, ¿sabes? O sea. ¿Has visto? Venga, ya está. No estaba tan fácil. Vamos a cortarlo aquí, vamos a cortarlo aquí. No, que creo que has cogido el hueso, macho. O sea, has hecho un corte un poco raro. Mira, ahora te otra cosa. ¿Qué tal por ahí? ¿Vale? Muy bien. Por ejemplo, ¿vale? ¿Cómo quieres que te corte el aguacate? ¿Cómo lo quieres cortar tú? No, no sé, rombos, lo que tú quieras. Al final no ha quitado el hueso. Mira, 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 mira ahí, mira ahí, mira ahí. Están muy verdes. No, es que está. Ahí está. Ahí está. Ahí tiene. Vamos ahí, vamos ahí, ese hueso de aguacate. Espectacular. Ahí. No obstante, están muy verdes. Lo que ha hecho está bien. Para no cortarse, ve con el pico, con el lateral. Está bien. Tienes que sacar la cáscara de aguacate, socio. O sea, sí, tú lo puedes cortar. Con una cucharilla, ¿no? Con una cucharilla. Bien. ¿Qué prefieres? ¿Cucharilla, dedo? No tengo cucharilla. Con lo cual le toca dedo. ¿Dedo? Ay, dedo. Tú metes ahí la dedico en la yema. Vamos, vamos. Venga, vamos a ver este aguacate. O sea, este mango, ¿vale? Estamos buscándole solo un puntito rico, ¿vale? Puntito rico de aguacate, de mango. Por combinar un poco el sabor. Venga, ahí está. Esto lo vamos a quitar de aquí todo. Está todo aquí empezado, eso es. Tú te quedas con esta parte, esta me la llevo yo a la basura. Ok. Y cortamos. Me ha puesto aquí el aguacate de... No, pero vas bien. Pero que va, que... Pero si lo estás haciendo fenomenal. Tienes luego un glifo ahí. Sí, y papel y de todo. María Ángeles, ahí lo ves. Está pegado esto con pegamento. Sí, está verde, es verdad. Está verde, que no pasa nada. Es que sentimos el calor de la primavera. Entre que no sé... Ahí va. Entre que no sé y me pone lo más complicado. Vale, ¿te ayudo? Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que los programas de cocina... Es lo que suele pasar. No, al revés. Es que este es un error. En vez de fomentar que haya compañerismo, se fomenta que se discuta y que se compita. La cocina es uno de los actos de amor más importantes que hay. ¿Vale? Entonces, lo que hay que hacer es, entre compañeros, ayudarse. ¿Te parece? Venga, como en el fútbol. Efectivamente, si no, no seríamos un equipo. Voy aquí. Déjame chugar. Ahora ya que lo tengo, ya vale. Y te llevas tú la gloria, ¿no? No, perdona, macho. O sea, yo jugaba siempre de portero, ¿sabes? O sea, qué gloria. Si me quedaba sin gafas cada 3 semanas. O sea, llegaba marcado, ¡boom! No había gafas. Mi madre gritando. Otra vez sin gafas. De verdad, un mes rompí 3 pares de gafas. No me dejaron volver a jugar a fútbol nunca más. O sea, antes que era gordo, no voy a muy bien las gafas. Vamos, fue la excusa perfecta. Vale, tenemos, por un lado, mango, aguacate. Hemos cogido un poco de cebolleta. La hemos picado ya previamente. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Que el trozo que nos vayamos a comer no sea un trozo gigante que haga que sea incómodo de masticar. Es decir, si te vas a coger un trozo de cebolla cruda que no es muy agradable de masticar, que sea pequeñita. Y sobre todo, que al final la suma de los elementos no sea mayor que el plato dominante, que en este caso es salmón. Entonces, como esto es al final, yo sé que por el tema de los cuchillos no somos todos muy... muy, muy duchos, es mejor. Yo me he cortado un poquito de salmón, un poquito de cebolla. Esto lo que vamos a hacer es una julianita. Vamos a hacer un arreglo y ya está. Entonces, mira, aquí
para que veáis, yo me he cortado un poco de salmón ya previamente. Pero tengo un plato porque quiero enseñaros la evolución de un ácido que es llamativo, realmente es llamativo. Mirad, cogemos aquí, opa, quieto, para. Cogemos aquí un poco de salmón que está cortado a deditos. Y lo que le vamos a hacer es, ¿quién se atreve con medio limón? ¿Quién exprime medio limón aquí? Venga. Ibai, ¿no? Que no ha hecho nada todavía. Ibai. No. Ibai nos ha vendido. No, yo soy de Bilbao, sí, sal, me hago unas alubias aquí que se caga la perra, pero. Ha abierto aguacate y ha dejado hueso con aguacate. Mira, la idea es, échale, no sé si lo ve todo el mundo, tú échale limón ahí y lo vamos a dejar reposar un par de minutos. Bien de limón. Entonces lo que va a hacer el ácido es cocer el pescado. ¿Vale? Así, ¿no? A ver. Oso hondo, ahí está. Mira cómo se está empezando a poner, sí, blanco, ¿lo veis? O sea, es que es súper rápido, se cocina muy rápido. Entonces, vamos a montar en sí lo que es el tártaro. Venga, yo me vengo aquí, vamos a quitar cuchillos, vamos a quitar cosas que nos hacen falta. Vale, entonces, hemos dicho que vamos a seguir con el tema de la preparación del tártaro. Entonces, mientras vamos preparando el tártaro, tú, por ejemplo, ¿qué haces? Porque yo me he enterado que tú eres entrenador de un equipo de chavales. Sí. Desde hace un porrón de años. 13 años ya. ¿Los llevas desde hace 13 años? Sí, bueno. O sea, tú te saliste del equipo. No son los mismos, imagino. Porque tiraste marcha con ellos después de 13 años. Pero estuve 10 temporadas con los mismos. O sea, les cogí con 4 o 5 años. Y estuve con ellos hasta que tenían 14, 15. O sea, todo el rato rollo selfie, ¿no? Sí, o sea, era una. Es que tienes una locura, tío. No, o sea, muy bien. Eran, pues imagínate, como familia, como claro, familia mía ya. Claro. Sí, sí. ¿Y sigues subiendo a entrenarlos por las tardes? ¿Te da tiempo? Sí, puedes. Lo que pasa, pues eso. Al final, lo primero es lo primero. Y cuando tengo tiempo, sí me gusta. Te escapas. Y solo escapa. Ayer, por ejemplo, a la tarde estuve. Guay. Y sí, sí, me gusta mucho. Sí, el otro día vino a verme también. Claro, si la parejita, no, te acompaña, pues, cariño, o sea, ¿no? Es un poco, es guay, me gusta, siempre me gusta. Vuestras chicas se iban bien, ¿no? Sí, sí, sí. Porque es que si no, tiene que ser esto un poco incómodo de explicar, ¿no? Sí, digo. Y tú, con el apellido que llevas en la familia, ¿cómo, es decir, baloncesto, fútbol, gente, joder, Paco Gento, macho, estás en el árbol genealógico, está ahí? O sea, no es que digas, no, yo conozco, no, perdona, yo tengo un trozo. ¿Cómo se lleva esto, querido, ser jugador de fútbol? O sea, al final las comparaciones, la manera de... Sí que es verdad que mucha gente me pregunta si lo llevo bien, si me pesa un poco el apellido, pero la verdad que para nada, o sea, en ningún momento se me pasa por la cabeza el que llevo un apellido así de deportistas de élite, y como te digo, no me influye para nada. ¿No? ¿Disfrutas más jugando fútbol aquí que jugando cuando estabas en el Madrid? Es decir, aquí la ciudad es pequeña, el club es mucho más cercano, se busca, yo creo que se va buscando otro tipo de cosas que no solo la excelencia, ¿no? Que dice el señor Florentino Pérez. Sí. Entonces, no, sí que es verdad que bueno, yo allí jugaba en segunda B, al final no jugaba en primera división, y sí que es verdad que cuando vine aquí aluciné tanto con el ambiente que hay en el estadio, que es espectacular, y sí que es verdad que de donde vengo yo es otro mundo diferente. Otro rollo. Pues venga, vamos a seguir con el aguacate y con el mango. A daditos, y yo voy estirando aquí un poco de salmón, ¿vale? O sea, ¿os parece bien? ¿Sí? Cuidado con los dedos, por favor. Sí, salmón, sí. Ya lo hemos picado a dedo, o sea, lo hemos picado, es un salmón natural. En este caso, el Leclerc, esta mañana de pescadería, nos han atendido súper bien, como siempre. O sea, da gusto ir a buscar a ello el género. Entonces, mientras vais cortando, yo lo voy a explicar. Hemos puesto un poco de salmón. Lo que vamos a hacer es con medio limón. Más o menos esa rodaja es unos 400 gramos. Yo creo que con medio limón sería más que suficiente. Importante, si hay una pepita, quitarla antes, ¿vale? Porque luego para masticarla es un poco incómoda, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es rociar esto de limón y le vamos a dar unas vueltas. Le vamos a poner un poco de sal, un poco de pimienta, un poco de perejil, unas alcaparras, un poquito de cebolla fresca, de la pequeñita, de la nueva, porque es que si no, la otra es muy desagradable de comer. Y ya veréis por el lío que vamos a hacer. Así es suficiente, ¿no? Bueno, final de la Copa del Rey, ¿qué? ¡Jo! Hay que ganarla, ¿no? No, a ver, si no, no vamos. Claro, por eso te digo. O sea, claro, pero ¿no asustan estos, no asustan un poco los otros o qué? Bueno, sabemos que es un partido muy, muy difícil, porque jugamos contra uno de los mejores equipos de Europa y que lleva unos cuantos años ya demostrando que lo hace muy bien. Que está para todo, pero nosotros estamos con muchísima ilusión. Ya le ganamos en la ida en Liga, ¿por qué no va a ser en la final también? Perdona, o sea, nos vale con que Day marque ese día un golito, ¿eh? Y ya está. Y nos vamos de marcha a celebrar. Que marque ese y que no marquen ellos, eso es. Vale, fijaros cómo está cambiando de color, y lo que vamos a hacer es enseñarle a la gente lo que le ha pasado a este salmón. No sé si hay un plano un poquito más corto. No sé si lo podemos ver, pero se ha blanqueado el salmón. ¿Sí? ¿Lo podemos ver? ¿Realización? Me encanta cuando me decís que sí todos. Entonces, la idea es...
Tenemos el salmón, le hemos puesto un poquito de vinagre, lo primero de todo, que en este caso es limón, es un cítrico, y lo que le vamos a poner es, pon el aguacate, pon la mitad del aguacate y la mitad del mango, no pongáis mucho más, ¿vale? A ver, más o menos, ¿eh? Tampoco... O sea, la idea es que el conjunto no supere a lo que es el principal, ¿vale? Me meto yo esa también. A ver, ahí... Perdona, dominio. Si os pasa cualquier cosa, me llamáis, ¿vale? Yo me digo a la cocina. Siempre tengo hueco para limpiar platos, ¿eh? No pasa nada. Siempre nos hace falta alguien. Vamos a ponerle unas alcaparras, pocas, porque hay cosas más desagradables, pocas cosas más desagradables que las alcaparras. Entonces tiene que dar un puntito. Igual que la comida congelada es muy fea, pues las alcaparras pasa igual. ¿Y sin alcaparras no? No, a ver, hay muchas opciones. Le podéis poner un poco de salsa de soja, le podéis poner un poco de sésamo, le podéis poner miles de cosas. Cada uno tiene que personalizar al final lo que está haciendo. Entonces yo creo que esta fórmula funciona muy bien, está rica, le gusta a casi todo el mundo, pero consiste en no excederte en lo que vas a poner. Al final es un detallito. Y si os dais cuenta, estamos dejando el salmón ahumado, lo estamos dejando para el final. Un poquito de pimienta, poca pimienta. Entonces ahora, Ibai, con esa cuchara y esa muñeca de Bilbao, dale un par de vueltas a eso, como si no hubiera también mañana, ¿vale? Venga, vamos a ver, ¿cómo lo llevamos? ¿Lo ves seco, lo ves jugoso, lo ves cómo lo ves? Lo veo jugoso. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí. Yo creo que sí. Vale, está para tomar ya, sí. Vale, pero lo que vamos a hacer es picarle el salmón ahumado, para cambiarle un poco lo que es la referencia del sabor. Al final, esto no deja de ser una especie de sushi, ¿vale? Por entenderlo, que luego... Esto también es la leche, o sea, la gente dice, no, la moda del sushi, se ha comido pescado crudo toda la vida, porque antes no había manera cocinarlo. Sí, ponte la cuchara ahí, que va a estar aquí si quieres más cómodo, y ahora me dejáis aquí un segundo, que lo que vamos a hacer es, no, poner esto aquí, y lo que vamos a hacer es cortar el salmón. El salmón, en este caso el salmón ahumado, es un salmón que es crudo, o sea, no ha sido cocinado. Entonces, se descubrió, al final, este es lo que pasa por inercia, lo descubrieron que las carnes, los pescados, el embutido que estaba encima de los fuegos se conservaban mejor. Entonces hay técnicas para ahumar en casa, o sea, hay 40.000 tutoriales en internet para ahumar en casa. Yo creo que ahora mismo el mercado ofrece un producto estupendo sin tener que volverse locos. Esto luego vais a, la gente dice, joder, haces unas raciones de... Porque todos estos que veis aquí, estos luego vienen a merendar. Ah, vale. O sea, ninguno se va... Yo que había mucho. Ninguno se va con la misma saliva a casa, ¿eh? O sea, ¿vale? Entonces, lo mismo que hemos hecho antes, trocicos que se puedan comer bien, que entren bien en la boca. Al final, no hay cosa más desagradable que de repente te coges un trozo de pescado crudo y está muy grande. Entonces, la sensación de masticar eso, sí, pues es un poco incómodo. Vale. Entonces, tenemos aquí la base del tartar, la pepita de limón, no. Y le vamos a poner un poquito más de aceite, ¿vale? Si os parece, me dejáis como un poquito, recomendación. Un poquito más, solo un poquito. Toma, pues, tú. ¿Cuánto aceite quieres poner? Un chorrete, venga. Un chorrete generoso. ¿Cómo cae esto? Cae de arriba abajo, siempre. Un poco más. ¿Sí? Sí. Un poquito más. Un poquito más. Yes. No todo el mundo tiene este pulso, ¿eh? Bien, o sea, cuidado. Si no, nuestra realizadora, que tiene un pulso estupendo, no le hubiera quedado igual de bien, ¿vale? Entonces, fijaros lo que nos ha pasado en el salmón, que ahora mismo ya lo tenemos, el salmón en crudo, salmón natural, está muy, muy blanqueado, y nos hemos currado un tartar de flipar. Está entrando un hombre. Vale, vamos a hacer la prueba de la confianza, que se me acaba de venir a la cabeza. Decís que estáis todo el día juntos, que me hacéis pareja, ¿no? Sí. Vais a comer con la misma cuchara los dos, porque no tengo otra cuchara, ¿vale? Sí, ahí no. Se ve donde la gente de verdad ha convivido y ha viajado juntos, ¿vale? Entonces, vamos a poner un trocito. Sí. Con un poco de todo. Un poquito que nos pasamos de... No, no, tú pruébalo. Esto, la nutricionista me tiene... Esto, todo lo que quieras. Pruébalo, a ver. Muy bueno. Te va a gustar, fijo. Entonces, ahora lo vamos a emplatar. Está brutal. ¿Qué? ¿Está bueno o no está bueno? ¿Te gusta o no te gusta? No te gusta, lo puedes decir igual. No, está bueno. Las opiniones son totalmente subjetivas. Igual está con más sal, menos sal, más pimienta. Hay que buscar un poco el equilibrio de todo. Sí, ¿no? Sí, de aceite, perfecto también. Sí, es que ahí se nota un mogollón, tío. O sea, me encanta ahí el toque de aceite, espectacular. Bueno. Pues nada, lo que hacemos es ahora, vamos a cortar, vamos a emplatar. Y lo que nos vamos a hacer es ir a comer en otro sitio, vamos a firmar la camiseta y vamos a hacer las cosas un poquito bien. Así que emplatamos y nos vemos en un minutito ahí en el fondo. Gracias. Bueno, pues aquí estamos en la parte divertida del programa. ¿Cómo os lo habéis pasado? Muy bien. ¿Sí? He aprendido. ¿Sí? Alguna cosilla.
Hablaremos con tu chica a final de temporada, ¿vale? A ver qué. A ver si aprendí. A ver, ¿no? Esto para un día está bien, todos los días no hagas lo mismo al cenar, ¿eh? Que vamos conociendo, ¿eh? O sea. Me cambio el aguacate por algo. Y... Ahí está, esas las granadas, por ejemplo, cuando vengan las granadas, que son súper. Bueno. Las dejas que estén bien duritas, que estén más maduras. Y la puedes sustituir. Lo que estamos buscando es el dulce, ¿no? Entonces, esto a partir de ahí, igual que una branda de bacalao con melocotón funciona súper bien, pues aquí también podías trabajar con unos daditos de melocotón en almíbar. Ellos no toman pan, porque la paleo no reconoce el pan como un alimento, está procesado. Yo en este caso sí, entonces tengo aquí un colín. Bueno, realmente tengo 5. Pero queríamos hacer 2 torres porque queríamos recrear, o yo quería recrear un poco los 2 pilares del equipo, ¿no? Es decir, me parece... Tú querías recrear. Yo, no. Para nosotros somos muchos todos. No, pero es importante ver, que es lo que hablábamos antes, que el equipo funciona, tío. El equipo está cohesionado, el equipo... cuando uno corre, el otro corre, cuando uno celebra, el otro celebra. Eso es lo importante. Joder, y eso es súper importante y es difícil de ver en los equipos, ¿no? O sea, entonces... Que nadie da un duro por nosotros, estamos ahí y nos lo vamos a pasar en Madrid como campeones. Yo voy a ir, no sé cómo, pero voy a ir. Presi, ya te ves lo que te estoy diciendo, que yo voy a ir. Staff técnico, catering, me apunto a lo que sea. Probarlo, por favor, a ver qué os parece. Y bueno, seguimos hablando un poco de todo esto. Lo que decías tú, ¿no? Que lo puedes cambiar con muchas cosas. Te permite mucho juego y sobre todo, y yo siempre recomiendo, para los que sois nuevos, ¿no? En la cocina. Está buenísimo. No tengáis miedo a probar y equivocaros. O sea, cuando uno coge un elemento como un tartar, que ya sabéis cómo se hace, que es muy, muy sencillo, si tú dices, voy a coger un tartar de lubina, por ejemplo, que también se podría hacer, ese día ten un plato siempre preparado en casa. Justo, por eso. Porque si te equivocas, tienes una opción. Entonces, el hecho de saber que tienes un plato preparado en la nevera o una opción que puedes hacer rápida, te da mucha más tranquilidad y menos presión a la hora de... Claro, no es lo mismo tirar un penalti ganando 5-0 que perdiendo 0-1. No tiene lo mismo. Entonces, bueno, en este caso, pondríamos unas tostaditas melba, que son unas rodajitas de pan tostaditas en el horno calentitas, salmón, carne, lo que queráis. Y si os parece, nos vamos a comer esto y como nos vamos a echar unas risas, les vamos a cortar a toda la gente ya y luego volvemos firmando la camiseta y tomando un café. Bueno, yo voy a probar un poco también, ¿vale? Venga, a ver cómo nos sale esto. ¡Gracias! ¡Oh, espectacular! Bueno, como ya va siendo habitual, en esta casa terminamos siempre con un cafecito de la brasileña, que la verdad es que está súper rico y está súper bueno. Firmamos la camiseta. ¿No me habéis dicho cuál es vuestro Twitter todavía? El mío, Ibai Gómez. Ibai Gómez. Tal cual, sí. Solo hay uno. Soy yo. ¿Y tú? El mío, Marcos_Llorente. Vale. ¿Y interaccionáis con la gente? Es decir, he visto que subís entrenamientos, que estáis ahí... Sí, de hecho, el otro día hicimos un direct, que no es en esa red social, pero para contactar un poco con los aficionados. Y esto está bien, pues que estimo... al final la gente se os respeta. Hay buen sí, rollo. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que al final... El otro día cuando hicimos el direct, en principio decidimos nosotros a qué preguntas responder, intentamos responder a todas las preguntas que son coherentes y con respeto, y a las que no tienen respeto, pues a la gente pues con respeto le pasamos por encima. A ver, lo hemos ensayado, las cosas como son, pero yo no muy estoy bien, muy ducho en esto. Nosotros somos eFood360 y bueno, los del equipo ya sabéis los twitters del equipo y si no están sobreimpresos. Sabéis que esta camiseta siempre la sorteamos, o sea, la vamos a sortear a final de año con toda la gente que habéis pasado por el programa de cocina. Entonces yo, como cocinero encantado, como aficionado, sobre todo a dar las gracias por el año que habéis hecho, por el año que estáis haciendo, por nutrirnos la ilusión y la esperanza de que realmente se puede y podemos los equipos pequeños podemos hacer cosas importantes. Así que yo os doy la mano. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Esperamos bañarnos en el Manzanares el 27 de mayo. Yo voy a hacer como Gaspar, que siempre que gana algo, ¿sabéis el expresidente del Barça? Este tío siempre que gana algo se baña. Se bañó en el Támesis en Londres, ayer se bañó, el otro día se bañó en la Barceloneta. Pues yo estoy por decir que me voy a bañar en el Manzanares cuando ganemos la final de Copa. ¿No? ¿Os parece? Venga. ¿Nos bañamos juntos? Sí. Ya veremos. A ver, yo no hablo de bañado. Digo si nos bañamos juntos. Has empezado tú diciendo, ¿vale? Que si vas a hacerlo, tal, ya no es que. Que necesito un poquito de apoyo. Algo haremos con esta chavalería. De verdad, muchas gracias por venir. Gracias por compartir un rato con nosotros. Y a la gente que nos ve, pues muchísimas gracias, porque sin vosotros no tendría sentido. Un saludo. Que tengáis buena semana. Gracias. Chao. Chao.